Héroe se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Los últimos soldados de la Guerra Fría. Obra original de Fernando Morais, adaptada para la radio por Manolo Ramos. Asesor Amado Agramonte. Dirección Carlos Alberto Valdivia. Bien, René, si me citaste para esta cafetería tan apartada y poco concurrida, pienso que debe ser para hablarme sobre el PUM, ¿no? Sí, Roque, sí. Ahora sí estoy convencido de que esa gente está metida en trajines de droga. ¿Y por qué estás tan seguro ahora? Porque fui testigo en uno de los vuelos de las cosas que allí pasan. Bueno, cuéntame. Mira, aterrizamos en un lugar bastante apartado de las costas de Honduras. Me pidieron que no me bajara del avión y mantuviera la nave lista para el despegue en caso necesario. Subieron unos misteriosos fardos y de vuelta a la Florida, esos paquetes fueron cargados sobre camionetas que esperaban en la pista. Pero todo esto se hacía con el mayor cuidado y sigilo. ¿Te das cuenta? Sí. No hay duda de que es droga. Bueno, ¿y qué piensas hacer? Delatar esto ante las autoridades. No permitiré que esta gente sin entrañas desgracie a más personas. Pues entonces te aconsejo que anotes este nombre. Agente Slimman. ¿Y ese quién es? Es el superior de mi primo de Knife en el FBI. Es una persona muy seria y reservada. Un excelente profesional. Pero, Roque, yo no lo conozco. No puedo llegar a él así como así. No hará falta. Mi propio primo se ocupará de eso. Me voy a ocupar personalmente de ese problema. ¿Será esta hora? Robertico no puede ser porque él anda con la llave. Deja, viejo, yo voy a ver. Irma se levanta de la silla que ocupaba y va hasta la puerta. Por su parte, Cándido se reclina hacia atrás en el balance y sigue enfrascado en la lectura del periódico. Mira eso, caramba. ¿Cuánta razón tenía Fidel cuando dijo aquello hace 2 años en aquel discurso? ¿Cómo han cambiado las cosas en ese país? ¿Quién iba a pensar que la Unión Soviética terminaría así? Los pasos de la mujer que regresa le hacen desviar de nuevo la mirada del periódico hacia ella. ¿Quién era, vieja? Ese hombre del segundo piso que trabaja en el correo te trajo esto. Irma levanta la mano y muestra el sobre blanco con los bordes en azul y rojo que indican la procedencia de la carta desde los Estados Unidos. Sin poderlo evitar, Cándido estira enseguida el brazo y casi le arrebata el sobre de la mano a su esposa. Es de René, ¿verdad? Sí. Viene dedicada a ti. Léela y luego me dices. Cándido se levanta del asiento y deja el periódico que leía sobre la mesita del teléfono. Con la carta en la mano, se aleja en dirección al cuarto. Irma lo ve ir y sonríe complacida. Ahí va. Contento que no da más. Esta carta de René hacía rato que él la esperaba. Ojalá que le haya mandado buenas noticias.
Irma está inclinada sobre la meseta mientras friega la losa del almuerzo. Al escuchar los pasos a su espalda, se vuelve y ve ante ella a Cándido. El hombre mantiene el sobre en una mano y en la otra la carta que ya ha leído. Hay en su rostro una expresión de complacencia y en sus ojos un brillo de alegría tal que le arrancan a ella una sonrisa cómplice. Veo que estás contento. ¿Qué de bueno te dice, René? ¿Ya terminaste de fregar, vieja? Bueno, casi, casi, pero ¿por qué? Deja eso y luego terminas. Ven acá conmigo a la sala, ven, ven. Sí. A ver. Oye esto, Irma. Oye lo que me dice René en esta carta. Irma observa cómo tiemblan las manos del hombre sobre el blanco impecable de la hoja de papel. La mirada de Cándido pasa sobre los rasgos regulares y precisos de la letra de su hijo y se detienen sobre el sitio que busca. Mira, mira lo que René me dice aquí, Irma, mira. Yo estoy bien de salud, viejo. Hace mucho tiempo que no me enfermo de nada. Pero en realidad eso no quiere decir que esté contento aquí. Extraño a Cuba, hasta el aire que respiro. Sus gentes, sus calles, sus casas. Hasta las noches de Cuba son distintas a las de aquí. Las noches allá tienen un misterio, viejo. Un misterio que no puedo decirte qué es. Será el hecho de saberte al lado de los tuyos, rodeado de gente buena, que hablan tu misma lengua y viven y respiran por lo mismo que tú. No creas que he cambiado. Soy el mismo René que viste crecer, que sueña y desea un mundo mejor para todos. Soy de los que piensan que no debemos sentarnos a esperar. Si todos ponemos nuestro granito de arena, podemos lograrlo. Eso lo aprendí de ti, de tus consejos sabios y tu devoción por los demás. Dale muchos besos a la vieja de parte mía y dile que espere carta pronto. Los quiere con el alma su hijo René. ¿Te das cuenta, vieja? ¿Te das cuenta? Sí, Cándido, sí. Nuestro hijo se fue de aquí, pero extraña a Cuba muchísimo. No quise decir eso, chica. Todavía no te das cuenta, Irma. ¿De qué? Que yo tenía razón. René no ha cambiado en nada. Él sigue siendo el mismo René de siempre. Él tiene que haberse ido de aquí por otro motivo. Pero no porque es un desertor. Actuaron como René, Misael Montano, Irma, María del Rosario Muñoz, Cándido, Manolo Ramos, Roque, Manuel Hernández. Grabaciones, Olga Hidalgo. Musicalización y sonidos, Hailer Cañizares. Efectos de estudio, Michelle de la Paz. Narrándoles, Ernesto Valdés, quien los invita a escuchar el próximo capítulo de Los últimos soldados de la Guerra Fría. Tú eres mi mano, si alejados amigos no puedo saludar. Tú eres mi voz, si en tribunas de ideas no puedo denunciar. Tú eres mi risa, si a la hora más pura no puedo consolar. Tú eres mi sueño, si llegado el momento no pudiera soñar. Si a lejanos amigos, si en tribunas de ideas, si a la hora más pura. Si...